Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, se encuentra en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde ofrecerá una charla como parte de su cruzada por la paz. ¿Por qué se junta humanismo con arte? Porque así lo requiere nuestro tiempo contemporáneo. O sea, un actor social ya no tiene que ser un político necesariamente o un defensor de derechos humanos. Todos podemos involucrarnos en una iniciativa de educación hacia una cultura humanista para nuestra sociedad. Menchú indicó la importancia que han cobrado la tecnología y las redes sociales a nivel global. Yo estoy muy segura que la tecnología es un patrimonio universal, es gracias a nuestro esfuerzo humano y talentos humanos, pero ¿quién es el dueño de la tecnología? ¿Y qué es el efecto si nosotros no tenemos una claridad de cómo usarlo? Yo sí uso la red social y soy muy feliz con eso, pero nos ha quitado la lectura, por ejemplo. Y estamos de nuevo a la Feria Internacional de Libros de Guadalajara. Qué importante es que se enfoca los 30 años de esta Feria Internacional con esa combinación de cultura. Estamos en Teatro Diana, Teatro Cultural. Qué importante es enfocar esto para América Latina. Sobre las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos, comentó su confianza sobre el hecho de que el recuento de votos de Hillary Clinton la lleven a la Casa Blanca. Yo soy optimista porque creo que América es gigante, es grande, son seres pensantes. Hay mucha autonomía propia de los pueblos y que van a defender esos valores propios. Yo no creo que un presidente hace todo. Hoy por hoy hay congresos, vuelvo a lo mismo, hay congresos, hay normas, hay leyes. Los países nuestros, a pesar de que no tienen una economía libre propio, tienen algo todavía de soberanía y de independencia. O sea, cada uno de nuestros países, por más crisis que vivan, tienen soberanía y tienen independencia, tienen autodeterminación. Por esa autodeterminación de sus pueblos, pues va a continuar la vida 4 años que van a ser y veremos quién va a ser presidente de Estados Unidos después de estos 4 años. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García. Enviados. Notimex.